estimamos indispensable que el Senado despache a la brevedad el proyecto de ley que no solo tipifica con pena de cárcel efectiva el delito de colusión, sino que aumenta las multas para que éstas siempre sean más altas que el beneficio económico que obtienen estas empresas por coludirse y que además aumenta las facultades de la Fiscalía Nacional Económica para poder detectar efectivamente estos carteles. Tenemos una concentración de la riqueza en tan pocas manos que en todas las áreas de la economía, si es que no hay corrupción, hay serio riesgo de que esto se produzca. Y por eso que es tan importante el rol de la Fiscalía Nacional Económica, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y tener una legislación absolutamente firme, clara y contundente para poder evitar que estas prácticas monopólicas se sigan repitiendo. Todos los meses prácticamente estamos descubriendo estas, entre comillas, excepciones. Colusión de las farmacias, colusión de los pollos, colusión en las navieras, colusión en los buses interurbanos, colusión en el asfalto, colusión en el papel de tisú, colusión en los supermercados. La verdad es que entonces esto parece no ser una excepción. Aquí no hay libre mercado. Lo que hay es un mercado concentrado, desprovista de toda ética, que no trepida en incumplir la ley, en que este verdadero club que maneja el país se ponga de acuerdo para poder manejar los precios, para poder repartirse cuotas de mercado y en definitiva para afectar a los 17 millones de chilenos. Por eso que es tan importante que este proyecto de ley contundente que hemos aprobado la Cámara de Diputados rápidamente salga del Senado y darle una señal clara a estas empresas de que se les acabó la fiesta. Aquellos que estén coludidos corran a autodenunciarse. ¿Por qué? Porque de lo contrario, efectivamente, las sanciones que van a tener van a ser altísimas, tanto desde el punto de vista de las sanciones personales como también las multas que van a tener que pagar las empresas. Insisto, además reponiendo la pena de cárcel, que nos parece que es un disuasivo realmente efectivo, porque muchos están disponibles a pagar la multa y seguir incumpliendo la ley.